sino por el delito de corrupción de menores, porque concretamente el caso se refiere a una tarea, una supuesta tarea dentro de la materia de biología, que es la que imparte la profesora, además de educación física. Tácitamente, directamente les instruyó que vayan a casa, se masturben, obtengan esta muestra de semen vía masturbación en un frasco de muestras y lo hagan llegar a la siguiente clase, al colegio, para que puedan discernir, según la maestra, el olor y textura de esta muestra de semen. Y eso lo pidió a todo el curso.